Televidentes, hoy jueves 10 de marzo le damos la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro clic informativo que originamos desde el hermoso corregimiento de Valencia de Jesús. Comenzamos. En la plazoleta de la Gobernación del Cesar se hizo la presentación oficial del nuevo comandante de policía, Luis Alberto León Rodríguez. Y pues vamos para adelante con el tema de lucha contra los delitos de mayor impacto, que es especialmente el delito contra la vida, las lesiones personales, obviamente las riñas, el tema intrafamiliar y obviamente también el tema del hurto en todas sus modalidades. Atención, porque en las últimas horas falleció tras recibir un impacto con arma de fuego a la altura del tórax Haider Javier Elles Benavides, de 32 años, quien era conocido como El Chavo en un sector del barrio El Páramo al sur de Valledupar. Tras permanecer varios días encadenados en la puerta de la registraduría de Valledupar exigiendo garantías en la próxima contienda electoral, renunciaron 17 candidatos de la circunscripción especial para la paz de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Aquí en el corregimiento de Valencia de Jesús, los padres de familia de la institución educativa Luis Ovidio y Rincón Lobo denuncian que el rector condenó de manera abrupta la entrada principal a este colegio y habilitó la salida posterior para este uso, por lo que los estudiantes se ven obligados a transitar por una zona peligrosa. La entrada por acá es solamente para él y para la secretaria. Ni siquiera los profesores pueden entrar por acá. Este es el portón que, según los padres de familia, el rector habilitó para la entrada y salida de los estudiantes. Como pueden apreciar, está ubicado en una zona enmontada, sucia y sin pavimentar. Que esta calle, cuando comienza a llover, esto se pone muy horrible. Las calles se ponen todas que no dan ni para las motos ni los carros. En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Edwin Carrascal en el municipio de Pailitas. Las autoridades adelantan las investigaciones de este caso para dar con los responsables de este hecho violento. El gobierno del Cesar, Lo Hacemos Mejor, socializó con la comunidad y con la prensa el inicio de las adecuaciones de la iglesia del corregimiento de Valencia de Jesús. Hoy contamos con todos los permisos correspondientes para iniciar la obra. Y la obra pues consiste en remodelaciones, corrección de fisuras, pinturas, iluminación, cambio de todo el cableado eléctrico por una inversión de 1.163 millones de pesos. Seis personas, entre ellas dos mujeres, quienes se movilizaban al interior de un vehículo tipo taxi por la calle 44 al sur de la capital del Cesar, fueron capturados por la policía al hallárseles un arma artesanal tipo mini Uzi, con la cual, según las autoridades, pretendían hurtar un establecimiento comercial. Sin su brazo derecho y sin su mano izquierda, aún permanece el monumento al artista vallenato Peter Manjarrés, que fue vandalizado el pasado mes de mayo de 2021 en medio de la protesta por el paro nacional, una obra que costó 85 millones de pesos. Hemos encontrado que la mayoría está deteriorada, que necesita una intervención, y por tal razón hemos formulado un proyecto que en los próximos días se adjudicará y se contratará para realizar este mantenimiento, esta reparación, no solo el Peter Manjarrés, sino al indio Casicupar, que está en el terminal, a la sirena, que está en Hurtado, al pedazo de acordeón, que está bastante oxidado, y a los distintos monumentos que tenemos en la ciudad. El señor José Fonseca, de 55 años, quien padece diferentes patologías que lo han mantenido incapacitado desde 2017, se plantó frente a las instalaciones de la ARL Positiva, donde es afiliado, ya que, según manifiesta, no le hacen efectivas las incapacidades ya radicadas y que ha tenido que pasar hasta hambre debido a que, por las múltiples enfermedades que padece, no puede laborar. Estas son mis incapacidades que Positiva me debe cancelar desde 2019. Cada vez que vengo, Positiva me pide un documento nuevo.